Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a 3 para todos. No sé por qué digo mi canal cuando es nuestro canal. Es una costumbre de troleros tutos que cogí la presentación un poco copiada. Pero bueno, hoy nos ha llegado el servo de 20 kilos, el más barato de AliExpress, al VRX Cobra, con un brazo rojo metálico. Un conector de T para... ¿vale? Para dos... ¿En para serie? Batería, para en serie. Convertirlo en 4 o 6S, según metamos 2 de batería de 2S. O incluso 8. 2, bueno, 8 no lo aguanta. Esto no lo aguanta, ¿vale? Estos son dos baterías que vamos a probar ahora, de 3S cada una, de 4.500 miliamperios, ¿vale? Vamos a probarlas porque son las dos que tengo iguales. Sí, pero vamos a conectar las dos. Fue las que los dieron, Adri, el tío. ¿Vale? Y vamos a probar las dos. Con la SC Bigood, la verdad es que me está sorprendiendo mucho esta SC, ya haré un vídeo completo sobre ella, pero me está gustando mucho, de 3 a 6S, 150 amperios, y me está gustando mucho más de lo que esperaba, porque era muy económica, ahora ha subido mucho el precio en AliExpress, así que no sé si recomendar o no recomendar, porque por un precio similar tenéis la SC8 de Hobbywind, de 120 amperios, y esto va a ser una prueba única de 6S. El coche no creo que lo llevemos en 6S mucho tiempo, porque creo que es mucha potencia, va a ser muchísima potencia para el coche, y creo que a largo, medio largo plazo algo acabaría rompiéndose. Entonces no lo quiero llevar a 6S de forma continua, sino va a ser 3 y 4S. Y esa es la idea. Yo te digo una cosa, yo que tú no le pisaría a fondo de golpe a 6S porque te va a comer todos los piñones. Eso también, entonces vamos a hacer una pequeña prueba y ya volvemos con la prueba. Tenemos enchufado, todo enchufado. Vamos a darle chicha. Vale. 6S, el ventilador es el Rocket. Vamos a poner la carrocería, más que nada por si se rompe, que no me importe mucho. Una del... Sujeta tú, graba un momentito, que si no, no puedo. ¿Sí? La del CTR. Que nos dio el que nos vendió el Maverick, que ya me la ha robado. Y vamos a acelerar muy suave en un primer momento, porque creo, por lo menos no he visto a nadie haciendo vídeos de este coche en 6S, con lo cual no sé cómo responderá, si algo se romperá a la primera. Es un vídeo muy arriesgado, pero... Y queremos que lo apoyéis mucho por lo arriesgado que es. Dale un poco. No, 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 no. Y vas a petarla adelante. La rueda. Ahora tiene Gosling. Bueno, algo de engranes. No, yo. ¡Guau! ¡Qué bestia! ¿La has grabado? Sí, lo tengo. Apenas he tocado la marcha atrás. Apenas he tocado la marcha atrás. Y, joder. ¿Te ha roto? Sí, el soporte. A ver, grábalo. El soporte del alerón. ¿Te la has roto? Sí, ha roto. Aquí. No pasa nada, es el soporte simplemente. ¿Vale? Pero vaya bestia. Me da miedo acelerar con esta fonda. Vas a explotar las ruedas y me voy a reír. Doy punta de gas. Hay algo. Vaya máquina 6S. No lo voy a probar mucho, ¿vale? Me da miedo, ya me he cargado el alerón. ¡Que salte! ¡La SC! ¡Se está quemando la SC! ¡Hostia! ¡Ah! ¡No me acerco! ¡Oh! ¡Oh!
grábalo, grábalo. ¡Oh! ¡Ay, que me grabo! Algo se ha quemado, no sé si la SC o el motor. El motor, mira cómo echa humo. Es el motor. Acabamos de... ¡Es quemar el motor! ¡Uf! Está ardiendo. Está ardiendo, chicos. El motor. Acabo de reventar el motor, chicos. Así de fácil. Pone que 6S, la SC. Y una porra, 6S. La SC está bien. Está fría. ¿El servo? El servo. Dios, ha reventado el motor. Esto es mentira. ¡Maldito chino! 2KV, no aguanta la 6S. Mentiroso, no, chino. Esta, no te confíes en los... Estaba apenas unos segundos, ¿eh? Que podéis ver, no voy a cortar el vídeo. Y estaba apenas unos segundos. Así que ahora, los chinos son unos mentirosos. Encima con los precios que tiene ahora AliExpress. No, pero si tenemos el no, de... No vale. ¿Por? Porque es diferente. Ana, pues ya sabéis, si tenéis el motor, no paséis de 4S. Corta. Bueno, señores, hemos querido probar el VRX Cobra en 6S. Lo hemos hecho. Y el resultado final pues ha sido que el motor ha salido ardiendo. El motor está gripado, literalmente. Se nota... Bueno, vosotros no lo apreciaréis, pero... Se nota gripado, se nota que ya no hace crack crack, o sea, no se mueven los imanes, sino que parece que interiormente se ha fundido. Así que el motor es para mandarlo a freír espárragos, literalmente. Lo que no sé es exactamente qué motor me voy a coger, si un 3670 o un 3674 directamente para ir a lo más grande, para que aguante. De todas formas, lo de la 6S era una prueba que yo quería hacer. Le he probado una vez, ha funcionado bien. La SC cumple perfectamente. De hecho, le he desconectado aquí un momentito y le he puesto un motor que tenía por ahí de otro y funciona perfectamente. O sea, la SC no tiene nada. El servo ha funcionado, ha aguantado muy bien. El servo nuevo, el más barato de AliExpress, después de que se nos jodiera el servo que traía de serie. Y ha cumplido, está cumpliendo muy, muy bien. Me gusta. Es un poquito lento, no es demasiado rápido, pero cumple perfectamente. La SC... Cada día me está gustando más la V-Good esta. Ha subido por desgracia ahora en AliExpress, pero es una SC que me está gustando mucho. No sé si recomendar o no recomendar, sinceramente, porque viene sin los conectores, así que tenéis que soldarle conectores, tenéis que soldarle los conectores de banana, si no sabéis soldar, y el precio es muy similar ya a una Hobbywind. Yo cuando la compré estaban 35 euros de oferta, la de 150 amperios, de hecho estaba más barata la de 150 que la de 120, por eso yo tiré a por la de 150 directamente, y eso me ha llevado a cometer esta locura de probarlo en 6S y poder decir que el motor, no, aunque aún siendo un 2000KV, no aguanta 6S. No lo probéis en 6S, que no aguanta. Le he metido dos baterías de 3S de 4500 45C y el pobre, pues literalmente se ha chamuscado. O sea, ahora, bueno, habéis visto el vídeo y por eso os digo, vamos a tener que pedir motor y a esperar. Tengo un 3650, 3600KV, pero no tengo piñón para ese motor. Entonces, yo no creo que me valga la pena comprar un piñón y meterle un motor más pequeño, que solamente sería apto para 3S. Y o directamente ya coger un motor y esperar y quedarme este tiempo pues jugando con los WD Toys, que también son divertidos para jugar, precisamente cuando no tienes un trasto de estos. Y bueno, la verdad es que ha merecido la pena hacer la prueba. Tengo que reconocerlo que ha merecido la pena, ¿eh? El coche a 6S es una mala bestia. Ahora veré a ver qué motor le pongo y a ver qué precio cojo y ya os diré lo que al final acabo montando y si al final es recomendable o no. Lo que ya no sé si lo volveré a probar a 6S, ya os lo digo. No sé si volveré a probarlo a 6S o directamente ya lo dejaré en 3 y 4S. Que a 6S he de reconocer y le he probado 2 minutos, que es lo que ha durado el motor. Es tan radical, tan bestia, que daba hasta miedo. O sea, estos vídeos que famosos del tal Kevin Talbot, etcétera, etcétera, me parecían hasta ridículos después de ver cómo andaba esto. El motor este a 6S, el coche este. O sea, ni un cuarto acelerador y te hacía un backflip desde parado. Bestial, simplemente. Sí me ha gustado mucho, sí me he divertido mucho. De hecho, me lo he pasado bomba. No me ha importado mucho quemar el motor. Por una vez no me importa que rompa algo. Porque el momento de placer y de éxtasis ha sido tan bueno que realmente me he divertido muchísimo. Pero claro... no sé si cogeré un motor 4S, un 2650KV, un 3670, o iré a un 3670 de 1900KV para llevarlo
en 6S. No lo sé, ya os digo, podéis comentar, podéis recomendar, podéis decir vuestra opinión, qué motor recomendaríais para meter en este coche. Tener en cuenta que, por desgracia, aquí el coche está pensado para como máximo una caña de 36 porque no tiene espacio en el chasis. Aparte de que habría que adaptar a lo mejor a los agujeros, pero los agujeros es lo de menos, porque creo que sí hay para adaptarlo, pero no hay espacio, o sea, y no voy a recortar un cacho de chasis aquí para sacar el motor por debajo, etcétera. En principio no creo que es algo que vaya a hacer, así que me limitaré a un 36-70 o un 36-74. Hasta aquí el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado, yo me lo he pasado bomba, tengo que decirlo así. Y bueno, os permito que os riáis de mí, de la locura de tal. Ya sabemos por qué nadie ha probado este coche en 6S, porque simplemente no aguanta. Y eso que las especificaciones aguanta hasta 24 voltios sin problema. Pues no ha aguantado ni 2 minutos en 6S. Así que bueno, hasta luego chicos, un abrazo y un saludo. Ya sabéis, suscribiros, darle campanilla y también suscribiros a mi al canal amigo de RC España, que es un buen amigo que siempre está apoyando y la verdad es que me parece un tío cojonudo. Así que también os lo recomiendo. Y ya sabéis, darle a la campanilla, like, suscribiros, comentar y todo lo que se os ocurra. Hasta luego, chao.